compra de alimentos, los esenciales, los elementales. Entonces preparamos una lista y de hecho enseguida vamos a estar en vivo con Gonzalo Asís, que está haciendo una recorrida, ¿sí? ¿Qué notas vos en los precios? ¿Cuál es la recorrida que hay que hacer? Costarán lo mismo por 6 meses estos precios esenciales, ¿sí? El aceite de girasol, 1,5 litros, el precio sería de 88 pesos con 50 centavos. La pregunta es, ¿lo conseguís? ¿Está? Hierba, 1 kilo, 96 pesos con 10 centavos. Igual, si querés, te estamos dando tiempo para que le saques fotos a la pantalla o captura de pantalla, si lo estás viendo en celular. Harina, 400, 1 kilo, 34 pesos con 30 centavos. Fideos espagueti, medio kilo, 21 con 28. Vamos a hacer despacito para que vos puedas tener un registro de esto. Leche, sachet de 1 litro, no la primera marca, 35 con 80. Azúcar por 1 kilo, 34 pesos con 25 centavos. Polenta por medio kilo, primera marca, 31 con 99. Hemos visto que esto en el mayorista se consigue, obviamente tenés que comprar el granel, se consigue por 22 pesos. En el mayorista. Y vos dirás, bueno, me queda lejos el mayorista o no puedo comprar a granel. Bueno, en el mayorista está 22 pesos el kilo, 31,99 en esta lista. La recorrida con Gonzalo Asís. Gonzalo. Bueno, Guille, vas a ver como los comercios de proximidad, ¿no? Como este mercadito de Villa Urquiza. Tienen, a ver, la cosa bastante variada, te quiero decir. Vas a encontrar ahora en el detalle que te voy a mostrar que hay productos que cuestan más baratos, otros están más caros. Y lo que más me interesa, Guille, que compartamos una vez que termine la nota, ahora vas a escuchar directamente al propietario, es la razón por la cual las cosas varían. Mirá, vos recién decías el tema del litro de leche. Le voy a pedir a Marito Sachi que me haga un lugarcito entre la cámara y el bastidor este. ¿Cómo le va, amigo? ¿Qué dice? Buen día. Mucho gusto. Le doy la mano, muy bien, gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ustedes, es cierto que como comercio minorista no están involucrados en este acuerdo con el gobierno, tampoco los mayoristas, solamente los supermercados, pero vamos a recorrer con usted estos productos que recién leía Guillermo Lobo en pantalla. Yo le pido que arranquemos por el tema de la leche. Búsqueme una leche y cuénteme. A ver, ¿qué tenemos? Pase usted, a ver. O sea, la única leche que tiene es de esta marca, nada más. ¿Por qué no tiene otras marcas? Primera pregunta. Por lo que más se vende acá, en el barrio. O sea, usted, bien. ¿Cuánto cuesta el sachet de esta leche, de litro? Y público, 42. O sea, 42 pesos. O sea, que lo que dice, en teoría, lo que va a costar a 35,80, en el caso de del acuerdo con el gobierno, acá se vende a 42, porque no puede vender otra marca. Vamos a dar la vuelta y le pido que vayamos a ver cuánto está el kilo de azúcar. Vamos a evitar contar la marca, lógicamente, pero la idea es focalizar en el producto, en el tamaño y en el precio. Le pido permiso a Marito. A ver, acá tiene el azúcar, bien. ¿Cuánto cuesta el kilo de azúcar acá? 35. Es decir que usted vende el kilo de azúcar apenas a 75 pesos más caro de lo que indica precio cuidado, no mucho más tampoco. Pero el azúcar de la primera marca. De primera marca, perfecto. Le pido que veamos la polenta, 500 gramos. A ver. 30 pesos. ¿Cuánto? 30. 30 pesos la polenta de 500 gramos, si nos fijamos en la lista de los precios acordados entre el gobierno y los supermercados, es 31,99, la tiene más barata. ¿Tiene a mano un kilo de harina, puede ser? A ver. Ahí, vamos a recorrer acá. El kilo de harina, que insisto, voy a decir primero cuánto cuesta en los precios acordados. Cuesta 34,30, ¿cuánto la vende usted? 30. Más barata. Perfecto. Bien, y por último, le quiero preguntar por medio kilo de fideos. Tenemos acá, usted tiene marcas de primera marca, está bien. En precios cuidados, la marca acordada es de 21 pesos el medio kilo. ¿Usted lo vende a? 35, pero es... Es decir, primera marca. Está claro. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta, amigo. Me parece muy importante esto. Yo hoy fuera de cámara le decía, bueno, ¿cómo se compone el precio de un producto? Y la pregunta clara es, ¿por qué un comercio más chiquitito como el suyo no puede ingresar al acuerdo con el gobierno en términos de conveniencia? Porque usted, digamos, usted lo vende así porque si no, no vende. Claro, por supuesto. No, lo que pasa es que no sé por qué no, para nosotros no llegó eso. Los precios cuidados.